Yeah.
¡Son! Tercera capa que te cobre, cabezón. Sí, pues si no, no venimos ni a palo. Thank you.
caballo. No. Thank you.
Bueno, con respecto a eso de los vaivenes, de los subidas y bajas, no estábamos siendo regulares, pero bueno, estuvimos trabajando y hablando durante la semana para revertir esa situación. Sabíamos que empezaba un campeonato nuevo, así que bueno, trabajamos para eso y para hacer bien las cosas. Por suerte salieron las cosas bien, pudimos convertir y la serie no se cerró, pero es un buen resultado de acá de casa para ir a afrontar un partido que va a ser muy complicado allá. Y bueno, además aprovecharon bien su momento, ¿no? Cuando quedaron con un hombre más, fueron contundentes. Esto en esta serie mano a mano es fundamental. Sí, totalmente. Así como decís, aprovechamos la expulsión del jugador de ellos y bueno, al principio no estábamos aprovechando ese momento, pero después, por suerte, pudimos revertir eso y manejar bien el partido para llegar a los 4 goles y venir al vestuario contentos. Bueno, te tocó patear los penales, anotarlos. El estadio te viene bien, has hecho muchos goles en esta temporada. Sí, por suerte no soy el encargado de los penales, pero se los pedí y
confió en mí, así que bueno, no le fallé y bueno, pude convertir los dos penales que bueno, sirvieron mucho para este triunfo. Bueno, ahora todo lo que es fase regular se termina, ¿no? Es mano a mano, Bell tiene jugadores como para ganarle a cualquiera, esto es lo importante, esto es lo mejor, ¿no? La mejor parte del torneo. Sí, totalmente. Nosotros sabíamos que durante el campeonato y en la fase de grupo, sabíamos que estábamos preparados para salir más arriba. Las cosas no se venían dando y bueno, pero por otra parte estábamos tranquilos porque sabíamos que teníamos equipo. Sí, la verdad que sí, Gaby. La verdad que este grupo se merecía un partido más que todo como el de hoy, porque le veníamos peleando y a lo mejor no podíamos plasmar lo que veníamos haciendo, lo que venía a decir Teddy. Así que sí, la verdad que muy bueno. No cabe duda que pegar primero es bueno, pero bueno, más que todo le hace muy bien al grupo todo esto. Un equipo que en casa tiene un rendimiento y fuera de casa baja. Bueno, lo han hablado, sabemos que se trabaja mucho para solucionarlo. Además, en casa han hecho muchos goles. Y bueno, esto en la serie mano a mano también es importante. Sí, no cabe duda. Pero bueno, la verdad que uno intenta jugar siempre en todo lado igual. Lo que propone este equipo siempre es lo mismo. Lo que pasa es lo importante ahora es que tienen recuperado los jugadores, que eso es lo que no podemos lograr, intentar tener los 16, 18 jugadores de todo el campeonato que no lo hemos podido tener. Entonces, bueno, esperemos ahora que sea importante la recuperación de los que están un poquito lesionados. Bueno, hoy incluso había varias bajas, que bueno, afortunadamente las pudieron suplir bien. Sí, no cabe duda. Los chicos que están en el club, como Mauro, Agu, que jugaron, demostraron que por algo están. Juan, que entró en el segundo tiempo, son chicos que tienen un rodaje. Y bueno, mejor todavía porque son jugadores del club y esto le hace muy bien, ¿no es cierto? Fernando, lo decía, la serie no está definida, no hay que confiarse, bueno, hay que mentalizarse para meterse entre los cuatro. No cabe duda. Uno, el objetivo, el primer objetivo que era clasificar lo más arriba posible, ahora hacer lo mejor posible para estar dentro de los cuatro mejor y bueno, y esperar lo que viene, ¿no es cierto? No cabe duda.